Buenas noches, hermanos. Vamos a tener unas alabanzas en esta noche, pero antes de hacerlo vamos a pedir a inclinar nuestro rostro para orar, pedir la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder venir a alabar tu nombre en tu santo templo. Padre, perdona nuestros pecados, Señor, porque sabemos que somos indignos de alabarte, pero tú, en tu nombre, Señor, sabemos que todo es posible. Y te pedimos, Señor, que suavices nuestras gargantas y que podamos alabarte para honra y gloria tuya. Apresura los pasos, Señor, de los que vienen en camino y los que se han quedado en casa, Señor, le pones el deseo de poder estar acá regocijándose juntamente con nosotros. En Jesús te lo pedimos. Amén. Hola, uno, dos. Era el mío. Uno, dos, uno, dos. Probando, probando. Nadie más
bendiga. Feliz noche. Qué gozo es estar en la casa de nuestro Padre, alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Mis hermanos, yo quiero con estas palabras darles una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, no solo los presentes, sino los que nos miran a través de las redes sociales. También a ellos quiero extenderles una cordial bienvenida. Sé que nos están viendo en varios países del mundo. Y mis hermanos, es un privilegio el estar acá. Pero más privilegio será estar en el reino de los cielos. Así que hay que prepararnos, hay que estar listos, hay que poner en sintonía nuestra mente con la mente de nuestro Creador y hacer una decisión que solo Dios puede poner en nuestro corazón, de estar allá con Él. Cuando decidimos estar con Él, todo lo demás va a caer en su lugar, todo. Y lo digo para honra y gloria de nuestro Dios. Mis hermanos, con estas palabras yo quiero introducir ahora a nuestra hermana Brenda Justice, a quien le toca tener un especial en esta noche. Y vamos a tener en mente, mis hermanos, que el Señor nos está esperando. El Cristo quiere que tú y yo estemos con Él. ¿Cómo lo vamos a lograr, mis hermanos? Si andamos muchas veces, como dice la palabra, por abajo, arrastrándonos en el lodo. Bueno, espero que la música que nos traiga nuestra hermana Justice sea para honra y gloria de Dios. Muy bien, buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Voy a entonar esta hermosa alabanza para la honra y gloria de Dios.
¿Cuántos nos sentimos perdonados, mis hermanos? Gloria a Dios. Mis hermanos, ahora es tiempo para que todos participemos, tiempo de la oración. Yo sé que posiblemente haya problemas en el pueblo de Dios. Digo posiblemente porque yo lo veo en mi vida. Hay muchas cosas que hay que cambiar y yo no las puedo cambiar. Así que yo vengo a mi Padre para poder pedirle que transforme mi vida, mi carácter, mi iglesia, a mis hermanos, y que me pueda hacer apto para el cielo. Les voy a pedir a todo el que tenga una necesidad, ya sea familiar, espiritual, económica, de cualquier índole, podemos venir a los pies del Señor. Y yo sé que el Señor, en su debido momento, contestará nuestra oración. Vamos a ponernos de pie y doblar las rodillas los que podamos, y los que no puedan pueden quedarse en su lugar. Oremos. Querido buen Dios, Padre Santo, qué gozo es venir ante tu presencia, Señor, sabiendo, Padre, que usted quiere escucharnos. Usted está más atento a nuestras oraciones que nosotros a hablarle. Queremos principalmente pedirle perdón, Padre, por todas nuestras transgresiones, por todas nuestras impertinencias, Señor. Implorarle que quite el pecado que pueda existir en nosotros, que nos dé la luz necesaria para alumbrar nuestro camino y que nos ayude, Padre, a continuar perseverando en esta senda angosta que hemos escogido. Bendiga este su pueblo, Padre. Estamos en necesidades, muchas necesidades. Y queremos implorarle, Padre, que de acuerdo a su maravillosa voluntad, usted pueda resolver cada una de esas necesidades. Y que, Señor, que su Santo Espíritu pueda llenarnos, capacitándonos, Padre, para la vida eterna, capacitándonos para vivir en este mundo de pecado, capacitándonos, Padre, para alertar a otros y suscitarlos, Padre, para que también busquen el reino de los cielos. Quiero implorarle especialmente por el presentador de esta campaña, el pastor Cabrera, a quien usted ha escogido, Padre, precisamente para esta iglesia, para que todos aquellos que estamos presenciando, escuchando y poniendo por obra, Señor, lo que estamos aprendiendo, podamos estar, cuando usted venga en gloria, juntos con usted. Capacítenos para eso, Señor. Bendiga a todos aquellos que están en las redes sociales escuchándonos y también, Padre, tratando de determinar por sí mismos que el mejor camino es el de Cristo. Bendiga al pastor y bendiga a esta congregación por implorárselo, Padre, en el bendito y dulce nombre de su Hijo amado, Yeshua el Mesías. Amén. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a entonar las notas del canto tema para honra y gloria de nuestro Dios. Puestos de pie. Oh,
Presentar ahora, pueden tomar asiento, presentar ahora el predicador, Pastor Cabrera, es su tiempo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué alegría es estar juntos. Hoy vamos a probar este micrófono que no lo hemos estado usando, pero me parece que el audio es muy importante, hermanos, en la predicación. ¿Y me escuchan bien? Sí, ¿no es cierto? Un saludo cordial para todos los que ya están conectados. Estamos ya casi llegando a 40 hogares. Agradecemos a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros. Y queremos comentarles que hoy es la séptima conferencia. Van a ser 9, como lo anunciamos desde el principio. Comenzamos el sábado y vamos a terminar el próximo sábado. Vamos a comentarles que el tema de hoy es a prueba de fuego y para este próximo sábado, si me ayudan un poquito con el conector, parece que falta darle
para que pueda. Perfecto, ahí está. Para el próximo sábado, Radio Anto y Reforma. Cambiar el micrófono, ¿no? Vamos a cambiar el micrófono. Reavivamiento y Reforma es para el próximo sábado. El viernes será la Cueva de la Esperanza, o sea, mañana. Anoche vimos la lluvia tardía y ustedes notan, para aquellos que se están conectando por primera vez, estamos estudiando una semana profética. El eslogan es viviendo con esperanza en el conflicto final, en el momento final de la historia de este mundo. Colocamos una plataforma con Daniel, vamos a cerrar mañana la semana con Daniel. Hoy vamos a hacer un empalme entre Daniel y Apocalipsis y cerraremos el sábado con reavivamiento y la reforma. El tema de hoy, a prueba de fuego. Qué bueno es saludar a todos los que ya están conectados, Amalia Rivas, Paula Martínez está desde McAllen también, y José Cetina, Estela García, Luis también está con nosotros, Luis García, saludándonos. Tenemos amigos y hermanas desde El Salvador, está nuestra hermanita Neris, Mirlena Castellón está conectada, Arturo Joya, creo que desde su universidad, también está un joven muy querido por cada uno de ustedes. Vamos entonces a inclinar el rostro y les quiero pedir un favor. Esta noche, el tema, todos fueron importantes, pero el tema de hoy, hermanos, requiere mucha oración. Así que les pido, por favor, que cuando yo esté hablando, ustedes mantengamos conexión en oración. Y ahí en casa también, ya los 39 hogares conectados hasta este momento, podamos unirnos en oración. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias Señor te damos, gracias por el privilegio de abrir tu palabra en esta hora. En los momentos finales, Señor, de la historia de este mundo, a veces hablamos de ello, a veces predicamos, enseñamos, pero hoy queremos creer y aceptar que el tiempo se termina y que necesitamos despertar y acercarnos a ti. Bendice tu palabra, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el tema de hoy, a prueba de fuego. A prueba de fuego. Ok. Siempre cuando estamos con tecnología, no está obedeciendo, parecer. Vamos a ver si me pueden ayudar. A prueba de fuego es el tema de hoy. Vamos entonces a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3. Pero antes, tal vez ustedes, les voy a recordar, mientras buscamos en nuestras Biblias el libro de Daniel capítulo 3, les voy a recordar lo que ya estudiamos en noches pasadas. Estudiamos que en Daniel capítulo 2 Dios revela la historia, 2500 años de historia, por medio de una estatua que Nabucodonosor observa en una visión, en un sueño en la noche. No pudiendo interpretar, llama a Daniel. Daniel llega, bueno, quiere ejecutar a todos los sabios. Daniel intercede y Daniel revela, porque Dios le revela todo lo que iba a ocurrir desde Babilonia hasta nuestros días. Y dice la palabra de Dios que él quedó, terminando el capítulo 2, quedó maravillado. Maravillado de cómo Dios interpreta y cómo Dios revela. Pero ahí, cuando Dios nos muestra que Él revela, vamos a ver, parece que estamos en problemas, si me pueden ayudar, porque es muy importante la parte didáctica. Yo no sé si es ya la pila de esto. No. A ver, intentar. Ahí sí, perfecto. Entonces, capítulo 3 describe la historia sorprendente en la Biblia, cómo después de haber visto Nabucodonosor la interpretación de la estatua, quedó maravillado, hermanos. Pero el ser humano es así, se maravilla y el maravillarse le toma poco tiempo.
pasando poco tiempo, Él dice: muy bien, yo soy la cabeza, yo soy el imperio más poderoso, yo voy a demostrar al mundo cuán poderoso soy, cuánta riqueza tengo. Y el capítulo 3 nos muestra que en el verso 2, 46 y 47 ya, en el capítulo 2, 46 y 47, muestra cómo el rey habló, dice a Daniel, le dijo: ciertamente vuestro Dios es un Dios de dioses, Señor de reyes, y Él revela los misterios, pues tú puedes revelar este misterio. O sea, quedó maravillado, pero le duró poco, porque mandó a erigir, a edificar una estatua similar a la que él vio en el sueño y fue interpretación de Daniel, solo que todo de oro, de 30 metros de altura, de 3 metros de ancho, imponente, prácticamente un edificio de oro completamente. En otras palabras, diciendo: aquí mando yo, mi imperio no va a pasar. Aunque la profecía diga eso, el egocentrismo, el orgullo de este rey hizo que pueda erigir una estatua. ¿Cuál fue el objetivo? Que el rey construyera una estatua. Hermanos, a veces lo vemos esto como una historia fascinante, pero aquí hay mucho significado. Vamos a la Biblia. Vamos a ir a Daniel capítulo 3, verso 2. En el libro de Daniel, capítulo 2, dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente: y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, los intendentes, los gobernadores, a los consejeros, a los tesoreros, a los jueces, a los oficiales y a todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. Entonces, hermanos, aquí encontramos que es un llamado para, primero, para la edificación de la estatua. Vamos a volver. Versículo 3 dice: fueron reunidos los grandes, los asistentes y capitanes, los oidores, receptores, los de consejo, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado. Dedicación. Pero el verso 4 dice que el pregonero pregonaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postraréis y os adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Miren, primero habla de dedicación, de presentarse, pero después ya aclara: no es solo participar, tienen que venir a adorar. Mis hermanos, el tema de la adoración es el punto principal de toda la historia y de las Sagradas Escrituras. Satanás quiere adoración. Y cualquiera que no se postrare, dice el verso 6, y adorare, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Miren ustedes, hermanos, así fue la historia. No sé si podemos volver al... Perfecto. Así fue la historia. Entonces, cuando se proclamó, el llamado fue para volver y adorar. Cualquiera que no se postre, cualquiera que no se rinda, y se rinda y rinda homenaje, en la misma hora será echado en el horno de fuego. Hermanos, yo no he venido esta noche solo a repasar una historia que ustedes conocen. He venido a contextualizar esta historia porque se van a dar cuenta en el desarrollo de este tema que esa historia que fue presentada en Daniel, que fue verídica, que fue real, que fue histórica, que fue profética, tiene una relación directa con Apocalipsis capítulo 13. Y tampoco he venido a enseñar profecías, a dar una clase de profecía, sino a preparar al pueblo para despertar, porque lo que ocurrió con el tiempo de Daniel va a ocurrir en nuestros días. Miren el panorama.
Hay un soberano poderoso. Atentos. Hay una imagen falsa. Hay una adoración falsa y forzada. Hay la unión de la iglesia con el Estado. ¿Por qué? Porque ahí estaba Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Eso es Estado, eso es gobierno, eso es reinado. Pero manda a adorar. Ahí entra lo eclesiástico, entra lo religioso, entra lo espiritual, uniendo el imperio babilónico con la falsa adoración. Pero también hay una pena de muerte, hay un decreto de muerte. El que no se inclinase, ¿qué iba a pasar con él? Muerte. ¿Quién entra al horno de fuego, hermanos, a pasear? Es muerte, calcinación. La pregunta que te hago hoy y que nos hacemos ahí a los que están conectados con nosotros es: ¿podrá suceder esto que sucedió hace 2500 años nuevamente? ¿Podrá suceder? Mis hermanos, la profecía nos lleva a estudiar esta noche un paralelismo entre Apocalipsis capítulo 13, verso 11 al 18, con Daniel capítulo 3. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 13. No vamos a poner los textos en la pantalla, pero sí los vamos a leer. Apocalipsis capítulo 13. Recuerda lo que acabamos de decir. El panorama es que hay un organismo poderoso, hay un rey ostentoso, hay una orden de adoración, hay una invitación a la adoración falsa, hay una estatua falsa, hay una adoración falsa y hay un mandato, y el que no cumple, muerte. Miremos un poquito este paralelismo. Daniel capítulo 3, verso 1, ya lo leímos. Presenta un soberano, un poderoso. ¿Qué presenta Apocalipsis 13, 11? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón, que ejercía autoridad. Hablaba como dragón. En el Daniel 3:2, ya leímos, hay la edificación de una estatua de oro, pero en Apocalipsis 13:14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y hirió. ¿Notan ustedes? Parece que estamos leyendo Daniel. No, estamos leyendo Apocalipsis. Apocalipsis es Nuevo Testamento, Daniel es Antiguo Testamento. Daniel 3:5 nos presenta otra vez un poderoso soberano. Daniel 13:15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Autoridad, poderío. Y en Daniel 3:2 nos habla de la unión de la iglesia y el Estado. Y Apocalipsis 13:12 nos dice que ejerce toda la autoridad la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y termina el verso 6 del capítulo 3 de Daniel hablando de un decreto de muerte. Y en el versículo 15 encontramos ya en el Nuevo Testamento, para el tiempo del fin, que habrá un decreto de muerte. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Pregunta: ¿similitud? ¿Es lo mismo? ¿O son momentos históricos diferentes? Son muy parecidos, pero en tiempos diferentes, acontecimientos diferentes, que tienen un paralelismo que nos va a aclarar el tiempo del fin. Mis hermanos, la pandemia, lo que estamos viviendo, al entender el tema de hoy, vamos a entender por qué estamos todos con tapaboca, por qué estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. A veces hablamos, estamos en el tiempo del fin, el tiempo se termina, el reloj de Dios se termina, tiempo del fin, tiempo del fin, y no pasa a ser más que un estudio bíblico, profético, teórico. Pero hoy vamos a ver que el tema es serio. Hermanos, dice que
Todos, casi todos se inclinan, pero hubo tres que no se inclinaron. ¿Quiénes fueron? Sadrac, Mesac, Abednego. ¿Quiénes eran? Amigos de Daniel. Hermanos, qué valentía, qué coraje estar en pie y no claudicar. Ellos representan al pueblo de Dios en el tiempo del fin, que tendremos que estar firmes, incólumes, con la fe que hemos abrazado, hermanos. Y dice que el rey, como le tenía cariño a ellos, les da otra oportunidad. Y les dice ahí en el verso 16 al 18, o del 13 al 15, leamos, dice: ¿están dispuestos para que al oír el son, el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y hermanos, ahora vamos a leer uno de los versículos más poderosos, más hermosos. Queridos jóvenes que están mirando estos momentos, este mensaje. Queridos hermanos que están siendo probados. El verso 16 al 18 nos revela cómo tenemos que responder ante toda prueba, ante toda provocación, ante toda invitación a una adoración falsa, a inclinarnos a un mundo que perece, y no al Dios de Israel. Leamos un poquito, dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron y dijeron al rey: oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responder sobre esto. Si es así, nuestro Dios a quien rendimos culto puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y aquí viene algo hermoso. Y si no, que sea de tu conocimiento, rey, que no hemos de rendir culto a Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. ¡Qué maravilla! ¡Qué convicción! Noten ustedes, comienza diciendo: no necesitamos nosotros responder sobre esto. Los principios no se negocian. Eso están enseñando estos jóvenes. El sábado es sábado. La ley de Dios es la ley de Dios. No se minimizan los principios. La fidelidad en el matrimonio es la fidelidad en el matrimonio. El adulterio es pecado, es pecado. Dios creó a un hombre y una mujer, no a dos hombres ni a dos mujeres. Todo lo que no es natural es pecado. Y le dice: el Dios que tenemos puede librarnos. Pero ahí viene una de las palabras más hermosas. ¿Y si no? O sea, ¿qué están diciendo estos jóvenes? Mi fe no está en función al milagro de Dios. Mi fe está en función a mi conexión con Dios. No es que yo soy cristiano y me mantengo firme. ¿Por qué? Porque Dios me ayuda, porque Dios me da comida, porque Dios me da trabajo. No, mi fe está por encima de los milagros. Atento, amigos y hermanos, que queremos vivir una vida en función a milagros. Y si Dios me bendice, yo voy a la iglesia. Y si Dios no me bendice, si me va mal, me quedo. Y si no, igual no vamos a obedecer. Hermanos, aquí yo veo convicción, veo fe. Se enojó, dice la Biblia. No vamos a ir en detalle porque ustedes conocen la historia, si no pueden repasarla ahí en el capítulo 3 de Daniel. ¿Cuántas veces hicieron calentar más el horno? 7 veces más. Tanto así que los mismos soldados que los lanzaron perecieron y entraron. Pero el verso 24 y 25 del capítulo 3 dice lo que acabo de relatar. Pero después el rey dice que se espanta, se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? No solo echados, sino atados. Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey.
Y él les dijo, he aquí, yo veo, ¿cuántos? Cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. En enseñamiento, el ángel que se ciñó, ¿quién era? Jesucristo. ¿Quién estuvo ahí en el medio, hermanos del fuego? ¿Quién estuvo protegiendo a sus hijos? Jesucristo. Y a lo largo de toda la historia, el tema de hoy para los que se están conectando es el tiempo de angustia. Lo que estamos viviendo hoy en día. Isaías, 100 años antes de lo que sucedió en el horno de fuego, escribió: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. 100 años antes, Sadrac, Mesac y Abednego conocían de la profecía, abrazaban la palabra de Dios, confiaban en ese Dios que protege, ese Dios que cura, ese Dios que restaura, ese Dios que sana, ese Dios que acompaña en medio de la angustia y del sufrimiento. Pastor, pero el tema es tiempo de angustia. Sí, ahora sí, colocando la plataforma del Antiguo Testamento, saltamos al Nuevo Testamento. Pero quizás antes, leemos el versículo 1 del capítulo 12 de Daniel. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Entonces, la experiencia de Sadrac, Mesac y Abednego me muestra, haciendo un paralelismo con Apocalipsis, que la historia se va a repetir, que en el tiempo del fin va a haber también un poder soberbio que va a mandar a la adoración de una estatua falsa, de un Dios falso. Pero Daniel capítulo 12 verso 1 nos aclara el panorama, tiempo de angustia. Vamos a nuestro cuadro profético. Estamos hoy, ¿qué fecha es hoy, hermanos? 16 de septiembre del 2021. Hoy estamos enseñando, predicando, compartiendo, aprendiendo juntos. Hasta 1844 hubo profecías de cumplimiento específico. A partir de 1844 ya no hay más profecías, pero hay experiencias, situaciones, circunstancias, vivencias que el pueblo de Dios a nivel individual y a nivel colectivo va a vivir. ¿Cuáles son? Reforma espiritual, sellamiento, lluvia tardía, fuerte pregón, zarandeo y tiempo de angustia. No sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. No sorprendáis por la pandemia que estamos viviendo, como alguna cosa extraña os esté pasando, sino que gozaos, porque sois participantes de las pruebas que Cristo participó. El tiempo de angustia, hermanos, tiene tres facetas: el tiempo de angustia previo, tiempo de angustia propiamente tal, más intenso, más fuerte, y tiempo de angustia de Jacob. ¿En cuál de estos tiempos colocamos la pandemia? ¿En cuál de estos tiempos colocamos las plagas del Apocalipsis? ¿En cuál de estos tiempos colocamos el tiempo de angustia propiamente tal? El tiempo de angustia previo es hoy, 16 de septiembre. Hoy enterraron a uno de los pioneros de esta iglesia. Hoy. Hoy el pastor Armenta, pastor de apoyo en el servicio de la Escuela Adventista de McAllen, está en el hospital. Y si me está mirando, pastor, estamos orando por usted para que pueda vencer y este virus sea vencido por el poder de Dios. Hermanos, hay angustia. Es la angustia previa. Hace unos días hablé con un colega
para decirle: pastor, quiero que me apoyes en una semana especial de familia. Y al final no pudimos concretar porque la agenda no se concretó. Anoche llego al hotel y siempre que llego reviso el tema, reviso los nombres, reviso los pedidos y clamo a Dios por cada uno de ustedes. Y evalúo lo que Dios hizo para proyectar al otro día. Y ahí salió en Facebook, veo al pastor, a mi amigo, que este próximo sábado tenía que haber empezado una campaña conmigo, transmitiendo desde su casa, porque está con COVID. ¿Cuán incierto es todo lo que estamos viviendo, hermanos? Uno no dice, me va a tocar hasta que me toca. No hay persona sana, 100%. Llega y llega. No hay alguien, de que estamos, yo estoy siguiendo ahora mismo, caminando todos los días, haciendo mi parte, tomando agua, cuidando mi cuerpo, haciendo todo. Pero igual como pastor, tengo temor. Tengo miedo porque tuve neumonía hace algunos años. Tuve miedo porque fui asmático crónico en Chile. Y gracias a Dios dejé la leche, dejé el queso, dejé todo lo que inflama los pulmones y me sané, hermanos. Estoy hablando de leche de vaca, ¿no? Me sané y me siento bien, pero igual hay temor. ¿Qué es eso? Tiempo de angustia previo. Lo que vivió usted con su familia, tiempo de angustia previo. Ahí estamos ahora. La pandemia está en el tiempo de angustia previo. Estaba profetizada, no específicamente con el nombre, pero estaba profetizada que en los tiempos finales, dice, vendrán tiempos de angustia cual nunca antes. El tiempo de angustia propiamente tal, ahí vamos tomando intensidad. Le hemos puesto nombre propiamente tal porque diciendo ya es el desenlace un poco más fuerte. Lo que estamos viviendo ahora todavía es leve. Cuando viene el tiempo de angustia propiamente tal, noten ahí el cuadro. Un poquito antes de que termine el tiempo de la gracia, viene la ley dominical. Y estamos cerca, notan ustedes el periodo, sin poner fechas, ni meses, ni años. Estamos cerca. Cuando sale la ley dominical, hay el abandono de Houston. Tenemos que salir de este lugar. ¿Cuándo, pastor? Cuando salga la ley dominical. No antes. No se adelante. No empuje la profecía. Los tiempos de Dios son perfectos y Dios sabe cuándo. Ahora, la ley dominical será como una trompeta de alerta diciendo: atentos, Sawes, atentos. Falta poquito para que termine el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es el tiempo de las oportunidades para arrepentirme. Es el tiempo en que yo sé que Jesucristo está intercediendo en el cielo y Él está ministrando en el lugar santísimo, intercediendo para que hoy tú y yo le aceptemos y nos entreguemos. Pero muy pronto terminará el tiempo de la gracia. Cuando termina el tiempo de la gracia, los cuatro ángeles sueltan los vientos, la protección total que tiene este mundo se desarrolla y comienza el tiempo de angustia propiamente tal. Un tiempo difícil, porque ya no habrá protección como lo hay para el mundo entero. Hoy Dios está protegiendo justos y no justos. Dios está protegiendo a todos hoy, porque los ángeles están todavía sosteniendo los vientos. Cuando termina el tiempo de la gracia, Jesucristo cambia de vestiduras de sumo sacerdote y se pone las de rey de reyes y señor de señores y se dirige a la tierra. El tiempo que tarde del cielo a la tierra, ese tiempo corto, es el tiempo de angustia propiamente tal, que será breve, dice, porque si no, no soportaríamos. Ok. Tiempo de angustia previo, tiempo de angustia propiamente tal. En el tiempo de angustia propiamente tal, se intensifica la angustia.
Pero dentro del tiempo de angustia propiamente tal, está el tiempo de angustia de Jacob. Noten, volvamos a nuestro cuadro. Cuando sueltan los vientos, empiezan a caer las siete plagas del Apocalipsis. ¿A quiénes? A los que no han sido sellados, a los que han tomado su vida cristiana o su adventismo o su cristianismo a medias, los que no se han consagrado, los que no han puesto a Dios en primer lugar, los que no son sellados, reciben, son partícipes de las plagas. Pero cuando se está dando la primera, la segunda, entre la segunda y la tercera aproximadamente, hermanos, el mundo empieza. Si con un virus el mundo está paralizado, imagínense con las plagas del Apocalipsis, hermanos. Pero un poquito antes de eso, va a haber un despertar grande, porque la ley dominical no es nomás un edicto y se sacó y todo el mundo tiene que guardar el domingo. Será la unión de los tres espíritus de ranas de Apocalipsis capítulo 16. Espiritismo, protestantismo apóstata y la iglesia mundial. Se van a unir y van a lanzar la bandera que va a ser el domingo. Cuando la ley dominical salga, entonces el domingo se transforma en la marca de la bestia. Cuando la ley dominical salga. Entonces se van a preguntar, ¿pero por qué? Si hay un despertar, tú eres musulmán, tú eres judío, tú eres islámico, tú eres tal, cualquier religión del... Hay 9 religiones establecidas según la sociología, pero hay miles y miles dentro de ellas. ¿Por qué si todos tenemos un mismo Dios y nos hemos unido y nos hemos abrazado? ¿Por qué caen esas plagas? ¿Por qué? Y los ojos van a ser colocados en un grupito pequeño, en un residuo, en un remanente, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y van a decir, por ellos, ¿se acuerdan lo que pasó con Jonás? Por él. ¿Qué hacemos entonces? Hay que deshacernos. Yo les pregunto ahora en plena pandemia, hermanos, si hubiese una cura total, definitiva, que involucre ideología, género, religión, todo para el COVID, ¿ustedes creen que el mundo entero estaría de acuerdo? Si hubiese una salida, ¿acaso no están hablando de orden mundial? ¿Acaso no están hablando de que nos olvidemos de las banderas, es hora de unirnos? ¿Acaso no están desesperados? Claro. Pero hermanos, entonces, viene el tiempo de angustia de Jacob. Pero pastor, ¿está en la Biblia eso? ¿Es bíblico? Vamos a estudiar. Jeremías capítulo 30, verso 5 al 7. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado mi pueblo. Es bíblico este proceso, hermanos. Ahora nos unimos al conflicto de los siglos. Dice, finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en escenas de aflicción y angustia escritas por el profeta y llamadas el tiempo de apretura de Jacob. Miren cómo coincide con lo que dice Isaías. La pregunta es, hermanos, ¿por qué tiempo de angustia de Jacob? Jacob estaba amenazado. Como él le falló a su hermano, estaba temeroso de que su hermano después de 20 años venga y lo mate. Y él le manda regalos para ver si cautiva un poco. Y el otro, en vez de responder, responde con un ejército que venía en busca de él. Y Jacob se asusta. Jacob separa a su familia y se queda meditando esa noche, temeroso. Jacob tenía dos tipos de preocupaciones. Por eso se llama tiempo de angustia de Jacob.
ilustrativo para ver la experiencia que vamos a vivir en el tiempo del fin. Tenía dos preocupaciones. Jacob se preguntaba, ¿será que mi hermano me ha perdonado? ¿Será que Dios me ha perdonado? Y esa lucha era una angustia mental. Y la segunda era física, porque ni bien sintió que alguien le tocó el hombro, empezó a golpear y empezó a pelear y peleó toda la noche hasta cuando al final rayaba el alba, le dice, por favor, suéltame, no te voy a soltar. Cuando se da cuenta, ¿quién está ahí, hermanos? El ángel, peleando contra Jacob, Jacob contra el ángel, peleando contra Dios, y le toca el muslo y él cae. Angustia mental y angustia física. Ahora, en profecía, el conflicto de los siglos dice, mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe, su firmeza serán rigurosamente probadas. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, que están perdidos, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe, hacerles ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. ¡Qué angustiante! ¿Pero por qué angustia mental? Aclara en la página 678, pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no pueden ser recordados. ¡Qué maravilla! Va a haber angustia mental en el periodo de angustia de Jacob, que es un periodo corto en el tiempo propiamente tal, en el tiempo de angustia propiamente tal, hay un periodo corto que se llama angustia de Jacob. Va a haber angustia y nos vamos a preguntar, y esa vez que discutí con el pastor, y esa vez que hablé allá, y esa vez que me rebelé en la iglesia, y el problema que tuve con mi esposa, ¿será que Dios me va a perdonar? Vamos a tratar de recordarnos detalles y no nos vamos a recordar, y va a haber una angustia, un temor, ¿será que voy a ser salvo? Pero por más que nos esforcemos, no nos vamos a acordar. ¿Saben por qué? Porque habrá terminado el tiempo de la gracia, todo estará dicho y seremos salvos en Cristo Jesús. Entonces, esa seguridad tiene que haber en nuestra vida al enfrentar estos tiempos. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimiento, pero aunque perseguido y acongojado. Por eso, hermanos, lastimosamente cuando se presentan estos temas, se inculca mucho miedo, mucho temor y la persecución. Y se van a llevar a papá, se van a llevar a mamá, ¿qué va a pasar con nosotros? Lean conmigo. Pero aunque perseguido, acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de su cabeza cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. ¿Y la Biblia, pastor, qué dice? La Biblia dice en Isaías capítulo 41, verso 17, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Nunca nos va a faltar el agua, nunca nos va a faltar el pan en fiera persecución. Y suma más Isaías 33, 16 diciendo, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está la sed, de sed su lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Son profecías para el tiempo del fin. ¿Vamos a ser perseguidos? Sí. No nos va a faltar pan, no nos va a faltar agua, no nos va a faltar la protección de Dios, porque el Espíritu profecía es claro, la palabra de Dios es clara, ni un cabello va a caer, dice, el que cuenta tu cabello, el que te cuida, el que te tuvo, que te hizo desde cuando estabas en el vientre de tu madre, te va a cuidar, te va a proteger.
El Espíritu Santo se va a separar de la iglesia, pero en señal de intercesión, no de protección, porque la palabra de Dios dice, estaré contigo todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Por lo tanto, hermanos, ¿olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Acaso se olvidó del fiel Noé? ¿Acaso se olvidó de Lot cuando cayó fuego del cielo? ¿Acaso se olvidó de José cuando estaba rodeado de los idólatras en Egipto? ¿Acaso se olvidó de Elías cuando fue probado en gran manera? Dios no se olvidará de su pueblo. Dios va a estar con nosotros. El horno de fuego de Daniel capítulo 3, esa historia de angustia, de decreto de muerte, volverá nuevamente a suceder en este mundo. Tendremos un fuego, tendremos una prueba, pero hermanos, nunca el Señor nos va a abandonar. Y yo quiero volver una vez más al cuadro profético, porque con esto yo voy a terminar. Pastor, tiempo de angustia previo, hoy. Tiempo de angustia propiamente tal, cuando los ángeles sueltan los vientos, cuando termina el tiempo de la gracia. Y el periodo entre el fin del tiempo de la gracia con la segunda venida de Cristo, miren ese cuadro. Dentro de ese periodo está el tiempo de angustia propiamente tal y el tiempo de angustia de Jacob. Cuando caiga entre la segunda y tercera plaga, el mundo se va a sorprender y se van a preguntar por qué caen plagas si estamos unidos todos con un nuevo orden mundial. Van a mirar los desubicados, los que no guardan el domingo, los que desobedecen a la ley y a la parte espiritual, a la iglesia y al Estado. Entonces van a decir, sencillo, ¿qué son un puñado para 7,000,000,000 de personas? ¿Cuántos son? Somos 20 millones, hermanos. Y todavía de esos 20 millones, ¿cuántos realmente sellados? Pequeño. Exterminémoslos. Y todo decreto de muerte tiene dos fases. Tuvo, tiene y tendrá. El lanzamiento y la ejecución. Lo que acabamos de ver, angustia de Jacob, será entre el lanzamiento y la ejecución. Cuando, noten ustedes el cuadro, siguen cayendo las plagas, siguen cayendo las plagas. Y cuando ya no demos más, cuando nuestras fuerzas estén a punto de terminar, cuando ya digan, ejecuten. A veces yo me sonrío, hermanos, cuando digo, pastor, tenemos que irnos al campo, pastor, tenemos que irnos, yo tengo un cerro ya, ¿dónde esconderme? ¿Dónde nos vamos a esconder si apretan un botón y me colocan un misil en este momento? ¿Dónde nos vamos a esconder cuando en este momento colocan un satélite y están escuchando este sermón? Cuando este sermón está yendo para el mundo entero, ¿de dónde nos vamos a esconder si saben hasta qué comemos cada día, sí o no? ¿Tenemos que salir, pastor? Sí, pero por cumplimiento de la profecía, por obediencia a Dios, no porque vamos a lograr, va a haber un lugar donde realmente me voy a esconder, donde no me van a encontrar. Ahora el razonamiento es el siguiente, ¿y por qué me voy a esconder? Si ya seré salvo. ¿Por qué me voy a esconder si ya terminaría el sellamiento? Si ya están, el momento que ya están cayendo las plagas, hermanos, ya está todo dicho. O estoy con Cristo y estoy huyendo, o estoy sin Cristo y los estoy persiguiendo. Así de claro va a ser. Y cuando den la orden, ejecútenlos. Cuando los misiles, cuando, ¿cómo se llaman estos aparatos ahora que vuelan con control?
Cuando los drones estén sobrevolando sobre cada hijo, cuando los misiles, cuando la inteligencia del mundo entero, de todas las policías y todos los ejércitos del mundo estén apuntando a cada uno de esos rebeldes y contumaces que no obedecen en guardar el domingo y que están siendo causantes de las plagas que están exterminando esta tierra, cuando ellos estén a punto y digan todos, Apocalipsis capítulo 13, la primera bestia y la segunda, y la imagen de la bestia, se unen todos y digan, ejecuten. En ese momento, hermanos, dice el Espíritu de profecía, que como paja caerán todas esas herramientas de destrucción. Habrá un terremoto cual nunca antes hubo. Los cielos se van a abrir y Dios vendrá a decir, nadie toca a uno de mis pequeños. Nadie toca a mis hijos. Los ángeles vendrán. Y en ese momento será, hermanos, el lloro y el crujir de dientes para muchos, que van a haber solamente dos grupos, los que levanten las manos y digamos, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará, y el otro grupo que diga, por favor, que este edificio caiga sobre mí, que este techo caiga sobre mí, porque no puedo soportar el resplandor de aquel que está viniendo. ¿Y quién estará viniendo? El que nos selló, el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, el que nos protegió, el ángel de Jehová. Nuestro Señor Jesucristo vendrá y nosotros iremos a vivir con Él por la eternidad. Hermanos, esto no es poesía. Esto no es un guión de Hollywood. Es palabra de Dios. Estamos viviendo los tiempos finales. Estamos angustiados, sí. Sabemos si vamos a, como dicen los mexicanos, la vamos a hacer. En esta pandemia no sabemos, pero si estamos con Cristo, si entendemos las profecías, si entendemos dónde estamos viviendo, si mi vida está conectada con Dios, no tengo nada que temer, porque el Señor será mi refugio, el Señor será mi protección, el Señor será mi salvación. Yo tengo una tesis, estudiando y estudiando, hermano. Pero ojo, aclaro, es una tesis mía. Yo considero que cuando termine el tiempo de la gracia, ninguno más va a morir, hermanos. ¿Saben por qué? Cada vez que ha muerto un hijo de Dios, ha sido como semilla de testimonio para el mundo entero. Si ya todo está dicho, respóndeme, ¿qué sentido tiene que tú y yo nos tomen preso y nos maten? Está todo dicho. El Señor va a sostener a su pueblo. El Señor quiere abrazarte en esta hora. No tengas temor. ¿Vienen cosas difíciles? Sí. Pero la batalla no será tuya. El Señor va a proteger a su pueblo. Solamente vamos a la cruz. Consagrémonos con nuestra familia. Tengamos una vida cristiana realmente auténtica, real, verdadera. Levantemos nuestros brazos en esta hora y digamos, Dios, ahora entiendo la pandemia. Ahora entiendo tantos entierros. Ahora entiendo cuántos amados pastores se han ido. Ahora entiendo tanto sufrimiento. Estamos en el tiempo de angustia previo. Muy pronto comenzará lo más difícil. En lugar de concentrarte en lo que viene, concentrémonos en prepararnos, en acercarnos a Dios, en rendirnos a Dios. Dejemos de pelear, de discutir que si viene el 2031 o cuando viene. Dejemos de criticar, dejemos de apuntar, dejemos de distraernos por cosas banales. Si yo estoy con Cristo, yo estoy listo para morir hoy. O para seguir predicando con poder en el nombre del Señor 40 años. Pero si no estoy con Cristo, ¿de qué sirve conocer las profecías? ¿De qué me ayuda dominar el Apocalipsis y Daniel? ¿De qué? ¿Para sobresalir en una sociedad cristiana?
Mis hermanos, en el nombre de Jesucristo, no temas, el Señor ya viene. No desmayes, el Señor te va a dar fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te voy a sustentar con mi derecha de justicia. ¿Quieres entregar tu vida a ese Dios maravilloso? ¿Quieres pedirle al Señor que derrame su Espíritu Santo y que te selle para salvación? ¿Quieres empezar a ver las profecías con esperanza, con gozo, con alegría, sabiendo que todo se ha cumplido y todo se va a cumplir? Y sabiendo que muy pronto estaremos en casa, hermanos. Te invito a orar ahí donde estás. Querido Padre, oh Dios, al estudiar tu palabra, nuestra vida se llena de esperanza. Son tiempos difíciles. Hay temor en nuestro corazón. Quizás hay angustia, Señor. Quizás hay alguien que está escuchando este mensaje y la depresión, el estrés, la ansiedad no le deja vivir. Queremos, Padre, descansar en ti en esta hora. Entregarte todas nuestras preocupaciones. Entregarte nuestras tristezas. Entregarte nuestro futuro. Sepultar nuestro pasado y vivir un presente de tu mano, seguros de tu protección y de tu amor. Gracias por tu palabra, gracias por las profecías de esperanza y gracias por la seguridad de salvación. En el nombre de Jesús, amén. Dios bendiga a la iglesia, hermanos. El Señor los guarde. El Señor les bendiga. Y un saludo siempre al despedirnos. Les invito, casi 60 hogares conectados, hermanos. Alabado sea el Señor. Seguimos predicando, seguimos compartiendo. Comparte este tema. No te preocupes. No creas que va a ser muy fuerte, muy difícil para muchos. El Espíritu Santo se va a encargar. Solo comparte. Solo comparte, porque no hay tiempo para minimizar. El mensaje tiene que ser presentado claro, con amor, pero con base bíblica y en el nombre de Dios. Que Dios les bendiga mucho y que Dios les guarde. Hasta mañana. Caminos.